mis tropas. ¡Koopa! ¡Goomba! Y lo que sean ustedes. Quiero decirles que estoy más que contento de estar aquí en Guadalajara, tierra de mujeres hermosas. Apenas llegamos ayer y hoy en la mañana me dijeron: oye, Estrada, ¿no te quieres meter a la alberca? Y dije: no, estamos en Guadalajara, que ahogan todo, ¿no? Y bueno, como pueden darse cuenta, bueno, les paso el dato, yo mido 1.83, no soy de aquí, pero si viviera aquí sería de Los Altos. Ah, es cierto. Bueno, ya entrando un poco en materia, yo soy Héctor Estrada, para los que no me conozcan, soy actor de doblaje. Gracias por acercarse a escuchar a alguien que no conocen. Para los que sí me conocen, yo soy Héctor Estrada, actor de doblaje. Gracias por venir. Y pues bueno, quiero contarles un poquito de mi historia. Vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Yo nací el 9 de marzo de 1900, bueno, a lo mejor no tan atrás. En la secundaria pasó algo importante, ¿no? La verdad es que yo no era otaku, no me gustaban los cómics, no me gustaban los juegos, en general yo no era ñoño. Pero, pues digamos que sí me buleaban, ¿no? Porque en aquellos tiempos, digo, muchos de ustedes son muy jóvenes, no los voy a estar muy fuerte de los cómics, muchos de ustedes son muy jóvenes y ahorita ya está cool ser otaku, ser gamer, ¿no? ser friki en general, ya está padre. Pero en aquellos tiempos no, en aquellos tiempos los otakus terminaban de cabeza así en los botes de la basura en la secundaria y así. Era como súper raro y se tenían que esconder precisamente y venir a lugares así como este para sentirnos seguros de poder ser frikis a gusto, ¿no? Entonces, pues ahorita no, ahorita ya es cool ser friki, ¿no? Ahora ya es, antes era así como, le gusta Naruto, y ahora es así como de, ¿neta no has visto que Kimetsu no Yaiba? ¿No es neta? ¿No? Pero en aquellos tiempos sí nos buleaban, ¿no? O nos buleaban a los otakus. Y dije, no, como que no conviene, ¿no? En ese sentido. Además, yo ya era gordo y de lentes, entonces ya era bastante buleable. Porque los niños en la secundaria son muy manchados, ¿no? A mí me hubiera gustado vivir una niñez de niño gordo en Estados Unidos, porque ahí tienen apodos chidos para los gordos, ¿no? Como Big Mac, Chubby Boy. Y aquí somos el Snorlax, el Maringú. No, a mí me decían Barney, y ni siquiera por el dinosaurio morado, sino por Barney Gómez, el de los Simpsons. Yo, ¿no?, que se le sale de repente la panza así por abajo de la playera, pues a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Todavía hoy en doblaje hay una directora de doblaje, Circe Luna, que me dice Bus Bus. Pero esa referencia nada más la van a entender los más viejos. No precisamente que le pasaba exactamente lo mismo. Y les digo, o sea, los niños son manchados en la secundaria, ¿no? Al chaparrito le dicen medio metro. Curiosamente al más feo le dicen el guapo, ¿no? Tenía un amigo que le decían el guapo, pero eran los limones los que hacían cara cuando se los mordían. Y pues así pasé la secundaria. Yo no era muy fan de los cómics y del anime, pero sí era muy fan del doblaje. Y me hice muy fan del doblaje por culpa de las noticias. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Resulta que hace muchos años, en una empresa de doblaje donde se grababa el doblaje de los Simpson, hubo una huelga. Porque los actores de doblaje de aquel tiempo estaban pidiendo mejores condiciones, trato digno, pago justo, ya saben, detalles. Y no se los dieron. Entonces cambiaron las voces de los Simpsons. Y eso fue noticia a nivel nacional. Entonces ahí estaba yo, de adolescente, comiendo cereal, viendo noticias. Y de repente sale un señor bonachón, gordito, de unos 40 años más o menos. Parecía una persona normal, bien podría haber sido un contador. Pero de repente cambia su voz. Y nos dice: hola, yo soy Homero Simpson, ya me voy a... ¿qué? Ya me voy a la taberna de Mau. Y yo así de... A ver. ¿Me están diciendo que las caricaturas no hablan por sí solas? ¿Me están diciendo que las caricaturas no hablan español? O sea, yo no tenía ni idea. Pero eso me emocionó mucho, me voló la cabeza. Y entonces empecé a investigar. Y me encontré cosas maravillosas en el mundo del doblaje. Por ejemplo, que Krillin, no, que Josh de Drake y George tenía la misma voz que Krillin, ¿no? O que Drake tenía la misma voz que Inuyasha, o que por alguna extraña razón Don Cangrejo salía en todos los programas de History Channel. No lo sé, Rick, ¿no?
pero me involucré tanto en el doblaje, me volví tan fan del doblaje que llegué a una escuela de doblaje. Yo no sabía que existían las escuelas de doblaje y de ahí cambió mi vida, ¿no? Entro a la escuela de doblaje y la primera clase me tocó con el maestro Juan Carralero, la voz de Will Smith en los 90, la voz de mi amigo. Y me dice, a ver, muchachos, imagínense que los muerde un perro. A ver, Estrada, ¿cómo reaccionarías si te muerde un perro? Y yo así, y se me queda viendo así como, ¿es en serio? Y entonces me da el ejemplo, ¿no? Y, si a mí me mordiera un perro, pues a lo mejor reaccionaría así como, y dije, no manches, o sea, hasta a mí me dolió la patada del perro, ¿no? Y eso me cambió el chip completamente, porque yo antes de doblaje era muy tímido, muy introvertido. Yo podía pasar fácil 12 horas encerrado en mi cuarto en la computadora jugando Age of Empires, ¿no? Y esas cosas tratando de tener el menor contacto humano posible, ¿no? Y dije, no, ya no puedo ser ese. Ya no puedo ser el que se va al rincón a tratar de no llamar la atención. Si quiero realmente entrar a doblaje, tengo que salir, ¿no?, de mi caparazón, una cosa muy loca. Estuve ahí 2 años y medio preparándome para doblaje, hasta que por fin pude entrar a trabajar en doblaje, ¿no? Muchos actores de doblaje han dicho en entrevistas, porque yo me chuté todas las entrevistas, todos los programas de YouTube, todo. Y los actores generalmente dicen que sus primeros personajes son muy sencillos y muy cortitos, a lo mejor como un mesero, ¿no? Aquí está la carta. O a lo mejor un policía, ¿no? ¡Atarí, policía! Pero no, yo no. Mis primeros personajes en doblaje fueron en una película de guerra. En doblaje, cuando tus personajes son chiquitos, puedes hacer hasta 3 en una sola producción, porque son chiquitos, no pasa nada. Entonces, en esa película de guerra, cuyo nombre no me acuerdo, me morí 3 veces. Fui el soldado al que le dispararon en la cabeza. Fui el soldado que se murió de un flechazo. Y fui el soldado que se murió en una explosión. Y ese era mi día a día en doblaje, estarme muriendo constantemente. En especial cuando hubo una serie que se llamaba Vikingos. ¿Alguien vio la serie de Vikingos? Es una serie muy buena. Fíjense que esa serie la dirigía Rubén Moya, la voz de Aunque Usted No Lo Crea, la voz de He-Man y eso. Ese señor dirigía el doblaje de la serie de Vikingos. Y era muy gracioso trabajar con él. De hecho, él al principio me apadrinó, me adoptó casi como un alumno. Y fue muy padre empezar a trabajar con él en esa serie, ¿no? Y era un señor grande, alto, muy imponente. De hecho, cuenta la leyenda que en aquellos tiempos, si no te estabas poniendo las pilas en el atril, si no estabas haciendo bien tu trabajo, si te estaba costando trabajo poner un loop en doblaje, de repente agarraba su pistola y la ponía en el escritorio. ¿Qué pasó, amigo? ¿Si va a poder o no? Y pues podías porque podías, ¿no? O sea, mágicamente te dejabas de equivocar. Y era chistoso trabajar con él porque acabando generalmente te hacía algún chistín, algo así de, ya acabó, amigo, pero con mi paciencia. O nos decía, ya acabó, amigo, pero con su carrera. No sé por qué hablaba como norteño si el señor era de Guerrero, ¿no? Pero bueno, X. Digo, yo sé que yo también hablo como norteño, pero es porque me parezco a Franco Escamilla. Sí, ya podemos tocar. Superemos ese tema, por favor. ¡Chiste! Bueno, ya lo voy a decir. ¡Ah, se mamó! Me siento como Bart cuando dice, ¡vamos, di lo tuyo! Ok. Empezar en doblaje es un poco difícil, porque pues nadie te conoce y nadie te da trabajo, ¿no? Entonces las primeras quincenas eran de 150 pesos, de 300 pesos, ¿no? En especial pues cuando no tienes palancas, ¿no? No tienes familiares. Evidentemente Mario Castañeda no es mi tío. Sí, me cobra los saludos. Entonces, pues era difícil, ¿no? Tenías que irte todos los días a reportar. El doblaje a reportarse es ir a presentarte para que te den llamado. Y pues básicamente llegas, dices tu nombre, te quedas un ratito ahí viendo cómo trabajan y después de un rato vuelves a decir tu nombre y te vas. No apareces loquito diciendo tu nombre, pero es para que se lo aprendan y te puedan dar trabajo, ¿no? Yo iba todos los días y a las 2 de la tarde, que era la hora de la comida, me iba caminando a un comedor comunitario, que en Ciudad de México son
es como un restaurancito donde te dan de comer por 10 pesos. Y dije, ah, pues está chido, ¿no? El problema es que no me llenaba, la verdad. El truco estaba en las tortillas, porque las tortillas eran ilimitadas. Entonces, la verdad, empecé un poco a abusar de las tortillas, empecé a engordar. Llegó un punto en el que estaba tan gordo que un día me caí de la cama de los dos lados. No, pero, en serio, si en ese punto Majin Buu me hubiera convertido en chocolate, hubiera alcanzado para todos. De hecho, en aquellos tiempos estaba tan gordo que Thanos tuvo que tronar los dedos dos veces para desaparecerme, o sea, imagínense. Bueno, seguí trabajando para que me dieran más personajes, pero pues, al principio yo era malo, la verdad, o sea, pues como todos, ¿no? Para empezar. La primera vez que me escuché en la tele, allí estaba yo a las 7 de la noche en la casa de una tía que sí tenía televisión por cable, porque pues, yo era pobre en ese tiempo, ¿no? Pero pues más bien pobres de mis primos, porque se tenían que chutar una serie de una hora en un canal así Super X, creo que era Sony Channel o algo así, en una serie X. Y nos chutábamos toda la hora del capítulo esperando los únicos 5 segundos en los que salía mi voz. Y cuando salía mi voz era así de, rápido, llamen una ambulancia. Y, o sea, por un lado sí estaba emocionado porque me había escuchado en la tele, pero por otro lado estaba así como de, para empezar, ¿por qué mis primos no me reconocieron? ¿Y por qué dejaron esa toma tan horrible? O sea, yo estaba consciente de que era malo. Yo dije, ¿por qué me dejaron hacer eso, no? Pero ya después me di cuenta que podía saber que era malo, porque el doblaje pasa aproximadamente 6 meses entre que tú grabas algo y que lo puedes escuchar en la tele o en streaming. Entonces yo estaba escuchando al Héctor de hacía 6 meses, ¿no? Y dije, ah, ok, quiere decir que ahorita ya soy mejor actor y ya me puedo dar cuenta cuando algo está mal. Y eso nos deja la primera lección de esta plática, que es, no dejen de crecer. Porque el que deja de crecer se estanca, y vivimos en un mundo tan competitivo que si te detienes empiezas a ir para atrás, ¿no? Yo no sé ustedes a qué se dediquen, pero estoy seguro de que conocen a alguien que cree que ya lo sabe todo. Bueno, pues esa persona está detenida o se está yendo para atrás, así que muy probablemente lo vayan a superar, ¿no? Échenle ganas, no dejen de crecer. Y hay otro mensaje que me gustaría darles, que es, luchen por sus sueños. Yo sé que suena trillado, yo sé que suena frase de Carlos Muñoz, pero sonaba trillado para mí hasta que hice que me pasara, ¿no? Yo cumplí el sueño cuando doblaje me alcanzó para pagarme los tacos y la renta, ¿no? Yo ya estaba viviendo el sueño. Y en ese sentido me gustaría platicarles un poco de dónde vengo. Yo soy del Estado de México. Pues vivir en el Estado de México es un poco raro porque no eres cuata de provincia, pero tampoco eres de la capital, o sea, nada más te queda todo lejos y hay mucha delincuencia, ¿no? Y ahí nací, bueno, no nací ahí, pero ahí crecí en el Estado de México. De hecho, si tienen oportunidad de visitarlo, pues aprovechen esa oportunidad. Porque sí, no, es como platos de aquí, ¿no? Bueno, ya. Yo ahí crecí como un niño normal, en una casa de Infonavit, ¿no? Una vez mi papá colgó un cuadro y con el clavo picó al vecino de lado, o sea, las paredes estaban, ¿no? De repente le hacías así, ya le habías dado la vuelta a toda la casa. Y a lo que voy con esto es que yo crecí como un niño normal, ¿no? Como todos, jugaba fútbol, jugaba canicas. Y llegó el punto en el que pude pagar la renta y los tacos de doblaje. Dije, yo ya estoy viviendo el sueño. Ahora imagínense cuando llegó el punto en el que pude empezar a visitar qué Jalapa, qué Torreón, que Ecuador, que Perú, Guadalajara, con esta gente hermosa. El aplauso para ustedes, por favor. La verdad es un placer estar aquí con ustedes. Y ahora, gracias. Pues bueno, ahora ya está mejor influencer. De hecho, vamos a ver si nos dejan por las luces, pero ya tengo un canal de YouTube, ya tengo un canal de TikTok. ¿Podemos grabar algo para mi canal? ¿Se puede? ¡Sí! Vamos a grabar. Básicamente, presento el lugar, los presento a ustedes, y a la cuenta de tres gritan bien fuerte, suscríbete, ¿ok? Vamos a ver, ahí estoy.
mis cupas. Hoy estamos en la Congo aquí en Guadalajara con esta gente hermosa. Y pues bueno, ahora que ya me creé influencer, hace poco en mi canal subí un video de una canción, que la canción es de Jack Black, de su banda Tenacious D, se llama Video Games, y básicamente habla de pues ahora los treintones, ¿no? Que ya somos adultos funcionales, y que tenemos que escoger entre trabajar, entre tener dinero para juegos, o trabajar y no tener tiempo para jugarlos, ¿no? Entonces, básicamente de eso trata la canción. Yo la vi en inglés, me encantó y dije, la voy a adaptar, la voy a cantar y la voy a subir a mi canal. Así que, entonces, les quiero cantar esta canción. Sí. Bien, ¿listos? Va. 1, 2, 3, no juego videojuegos ya. Nunca los puedo jugar. Tal vez un poquito de God of War. Nunca los puedo jugar. Tal vez de vez en cuando. Un poquito de Fallout 4. Pero está bien, ahora no. Hay cosas que hacer. Pues no juego videojuegos ya. Nunca los puedo jugar. Más Red Dead Redemption 2. No es un juego y ya. Pues es un éxito. Subió otra canción, esta canción sí la compuse yo, y se la compuse a ese amigo que todos tenemos, que nada más está esperando a que te descuides para bajarte a la novia. ¿Alguien tiene algún amigo así? ¿Alguien es un amigo chapulín? No, ok. Esta canción va dedicada para los chapulines. Es una canción que es un dueto que hice conmigo mismo, así que va a ser un poco difícil, pero se las vamos a cantar. ¿Me ayudan con el otro video, por favor? Por favorcito. Hola, amigo, pareces muy triste. ¿Qué te pasó? Creo que algo perdiste. Sí, es verdad. Solo has visto por ahí. Te juro esa noche.
Pero bueno, yo les estaba contando mi historia, ¿no? Resulta que el director, el doctor me dijo que los granos se me iban a quitar cuando... No, no era esa parte de la historia. Poco a poco me iban dando personajes más importantes, personajes que ya no se morían a la primera escena. Generalmente, villanos, negros o gordos. No sé por qué los directores de repente ven un gordo y dicen, me late que se lo voy a dar a Estrada, ¿no? De hecho, la semana pasada, no, hace como dos semanas, trabajé en una película de Netflix, africana, y mi personaje era el villano, era negro y era gordo. O sea, ni siquiera sabía que había gordos en África, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó. Y pues bueno, pasaron más, ¿no? Hice a Jax Briggs en Mortal Kombat 11, que dice, es una batalla amistosa, tú y yo deberíamos pelear en el mismo lado, Sergio, ¿no? A otro personaje, digamos, el siguiente personaje que juntó un par de fans, era uno de League of Legends. ¿Alguien juega League of Legends? En ese me tocó hacer a Doctor Mundo, que dice, la mala práctica será mal maestro, ¿no? Es un doctor grande, morado, que mata a todos sus pacientes, está loquito de su cabeza. Y dice, si al paciente doler cabeza, mundo cortar cabeza, ¿no? También tuve la oportunidad de salir en Attack on Titan, en Dragon Ball Super y en Crunchyroll, la versión de Los Caballeros del Zodíaco. Tuve la oportunidad de hacer la voz de Aldebarán de Tauro, la nueva voz evidentemente. Que dice, no pasarán de esta casa si no sobrevive a mi gran cuerno. Gracias. Tiene voz de hombre el Aldebarán. De repente me hablan y me dicen, Estrada, ¿tienes prueba de voz? Ah, claro que sí. Las pruebas de voz son como castings, pero nada más como tres actores las hacemos, ¿no? Me dicen, Estrada, estás a punto de hacer la prueba de voz más importante de tu vida. Y yo decía, ay, ¿a poco así? Y sí, resulta que estaba haciendo la prueba de voz para Bowser, ¿no? Y pues fue muy bonito hacer la prueba de voz. Digo, yo no tenía idea del madrazo que se venía con la película, ¿no? Obviamente sabía que era importante, pero no sabía qué tanto. Y de repente sale el tráiler y me empieza a dar a mí mucho miedo, porque dije, no manches, la comunidad gamer, la comunidad gamer son tóxicos, ¿sí o no? Entonces me empezó a dar miedo porque la gente no quería que yo fuera la voz de Bowser. La gente, por lo menos aquí en México, quería que el Cochinoco fuera la voz de Bowser. Y ya ni siquiera Joaquín Cosío, que es el actor que le da vida al Cochinoco en la película del infierno, no querían que fuera el Cochinoco tal cual. O sea, no sé por qué querían que Bowser sonara así como de, no, mi Mario, el infierno es aquí. Esto es lo que le pasó a Luigi. Tenía mucho miedo por eso, y pues porque queríamos que la película fuera buena, ¿no? No fuera a ser como la del 93. ¿Alguien vio la del 93? ¿Les gustó? Exacto. ¡Pienso entonces! Si esta película de Mario Bros hubiera salido mal, a la cantidad de hate que nos hubiera tenido, ¿no? Pero afortunadamente las cosas salieron muy bien. Pude llegar al cine, sentarme y ver a esta tortuga gigante plantarse y decir, ¡abran las puertas! Muchas gracias. Y dije, wow, me encanta el personaje, es súper genial. Porque tiene muchas facetas, ¿no? Claro que es un malo que te da miedo, pero también está enamorado. Y de repente dice, Princesa Peach, se pone nervioso, ¿no? Creo que el amor nos hace salir del caparazón. Y tiene más facetas, ¿no? Sí, es un malo y claro que da miedo, pero no necesariamente tiene que gritar para darte miedo. Simplemente puede decir, no sé si sepas quién soy, pero voy a casarme con una princesa y a gobernar el mundo. Y dices, ay, mira, es hermoso cacho, no me pasa. Y con Luigi, o sea, es esa pasada con Luigi. Pero bueno, claro que es malo y también te puede asustar si grita, como cuando dice, ¡lánzame el mil balazo y destruyan el reino champiñón! ¡Ah!
¡Ah, su madre! ¡Wow! ¿No? Me encanta el personaje. Y pues bueno, ¿tenemos tiempo para este show? Bueno, denme un segundito. Bueno, yo sé que ya quieren que cante Pitches. Pero antes de cantar Pitches, yo quiero que ustedes canten Pitches. ¿Quién se sabe la canción? A ver, bien, tráiganse a Pitch, por favor. ¿Pueden subir de este lado al escenario, por favorcito? Y necesitamos otros dos voluntarios que se quieran subir a cantar Pitches. No, que vengan con Pitches. No lo veo. No sé, ustedes peleense, cualquiera de los dos. ¿Vienen juntos? No vienen juntos, son bien de la corbata. El de la corbata, si ven, mamá. Y Luigi. Vente, Luigi. Luigi. Damas y caballeros, Yadira John, la cosplayer que me acompaña. Alias La Pitch, fuerte el aplauso para ella. Yeah.
tenemos al buen, ¿cómo se llama? Daniel. Al buen Daniel, fuerte el aplauso para Daniel que nos canta. Sí. Y te desaprendo más.
muchas gracias. Yo soy Héctor Estrada.